Mi pareja y yo hablamos durante el embarazo respecto de la lactancia, principalmente porque hicimos un curso psicoprofiláctico. Entonces, durante ese periodo empezamos a educarnos mucho respecto de cuáles eran los elementos que iban a conformar pues todo el proceso, tanto de nacimiento como de embarazo, como de ejercicios y también lo que iba a ocurrir después del parto. Y siempre, pues gracias a las personas con las que nos involucramos, siempre estuvo en nuestra mente seguir como el curso de lactancia natural, básicamente. Yo lo vi con mi esposa y mi esposa le sufría mucho. Verla sufrir por ese tema me parecía muy doloroso. Segundo, para lactar hay que tener cuerpo y alma en un periodo que es complicadísimo, ¿no? Para ellas, ¿no? O sea, les acaba de pasar el tráiler, están adoloridas, los 3.000 impactos emocionales y además lacta. Hay que estar bien alimentadas, pero además hay que tener bien nutrida el alma para pues, tener la capacidad de producir leche. Yo lo veo un poco como una especie de, a decirlo de manera musical, como un solista, un pianista, un violinista y una orquesta, ¿no? El pianista, el violinista están ahí para realmente brillar, hacer el concierto, básicamente, y la orquesta está ahí como para soportar al solista, ¿no? Entonces, yo siento que la lactancia tiene algo parecido. Como papá, por lo menos en mi caso, me ha tocado ser como todo ese soporte en términos de todas las actividades que soportan que la lactancia pueda ocurrir, ¿no? Cuando mamá está con bebé lactando, pues ellos, eso es todo lo que hacen, ¿no? O sea, ese proceso. Y uno como papá, pues puedes elegir no hacer nada, que en realidad no creo que sea una opción, o hacer todas las otras cosas que están alrededor. Las campañas de promoción de lactancia están totalmente desempatadas con la realidad. Porque la campaña no mira los matices, no va a los matices. Así que yo no puedo creer que haya una mamá pues con las características similares a la mamá de María, a mi esposa. Lo que opino respecto de la industria de los sucedáneos de la leche materna es que, bueno, tienen tal vez un lugar en términos de proporcionar tal vez una alternativa. Yo personalmente no lo he experimentado, pero de acuerdo a toda la información que nos han proporcionado, pues las personas que nos han ayudado durante este proceso, pues no puede de alguna manera sustituir la leche materna, ¿no? Por muy buena que la fórmula sea. La publicidad por lo general busca arquetipos a los cuales dirigirse, pero cuando hay campañas masivas, la verdad es que la campaña busca un mensaje unificado, ¿no? Es un mensaje que pueda ser entendido por todos o por la mayoría. Así que, pues, pero evidentemente, así sea la campaña por la cosa más hermosa del planeta, las complejidades de la vida cotidiana son inabarcables en un spot, en una campaña, en un cartel pegado en el IMSS, en un cartel. No, son inabarcables. La vida es muy compleja. Que bebé va creciendo muy bien, ¿no? Que a él le está haciendo muy bien todo lo que la leche le proporciona en términos nutritivos, como hormonales, ¿no? Un ejemplo. Es como reconocen el día y la noche, ¿no? Entonces, a la hora de que sale la primera toma de la leche, él puede reconocer, gracias a esos elementos que hay en la leche, que es de día. Bueno, que lo hagan, es un privilegio, a final de cuentas, ¿no? Creo que es una experiencia que se tiene que vivir con tu pareja, ¿no? Ahora que si tienes muchos compromisos como todos los tenemos de trabajo, pues eso es un gran reto. Yo creo que sí se requiere el apoyo gubernamental para que sea un proyecto no solamente personal, ¿no? Porque, bueno, las nuevas masculinidades, las nuevas generaciones estamos muy puestos para poder
involucrarnos, pero si no tenemos de alguna forma ese apoyo, me refiero a los permisos, me refiero a que esté pagado, pues es muy, muy difícil, ¿no? Entonces yo diría, bueno, sí, vamos a meternos todos de lleno, pero se requiere más soporte. En otras sociedades ese soporte se da, ¿no? Hay países en los que puedes tomar hasta un año, ¿no?